Muy bienvenidas y bienvenidos en esta nueva entrega de Palabra de Mujer. Hoy estaremos hablando acerca de las ciencias energéticas y la psicología transpersonal. Y tenemos como invitada la grata presencia de Gisela Galiani. Ella es psicóloga transpersonal, también es profesora universitaria en la Universidad Nacional, ha dado en otras universidades también, fundadora de Cocreaciones, tiene más de 30 años de experiencia trabajando con mujeres a nivel internacional, es terapeuta. Así es que tenemos un gran bagaje aquí de conocimiento con nosotros. Y su servidora Ileana Cabañas de Coloreando Auras. Gracias. Gigi, ¿qué son las ciencias energéticas y cómo la podemos diferenciar de las otras ciencias que nos enseñaron en el colegio, en la escuela? Sí, ciencias energéticas está conectado con los nuevos paradigmas en que el ser humano empieza a entrar en mayores aperturas para comprender más de la vida misma. Una de las diferencias claves es que en los viejos paradigmas, en lo que nos enseñaron en las escuelas, es que se asociaba la vida, por ejemplo, al universo como una máquina, uh-huh, el planeta como una máquina, por lo tanto nuestros cuerpos como máquinas. Uh-huh. En cambio, en el nuevo paradigma se observa, y ya hay nuevas ciencias estas nuevas ciencias demuestran que que todos somos organismos vivos, es decir, el planeta es un organismo vivo, el universo es un organismo vivo, el canal 15 es un organismo vivo, nuestros cuerpos son vivos, por lo tanto son inteligentes. Entonces, si yo empiezo, o nosotras empezamos, a sentir que nuestros cuerpos también son vivos y también son inteligentes, nuestra relación con el cuerpo va a ir cambiando, ¿sí? Nuestra relación con las redes de la vida, con los árboles, las montañas, va a ir cambiando. Por ejemplo, si yo creo que el planeta es un objeto en donde hemos extraído lo que nos interesaba, el ser humano ha utilizado extrayendo, uh-huh, sin esa escucha, sin ese respeto, sin esa reciprocidad con la naturaleza, por eso estamos en crisis. Claro. O sea, el viejo paradigma también coloca al planeta en crisis y también coloca al ser humano en crisis. Porque nos estamos viendo desvinculados, separados, como lo que le hago al planeta no tiene nada que ver conmigo. Exactamente. Aquí es lo que le hago al planeta, soy yo misma también. Exacto, porque la noción de máquina es muy rígido. En cambio, si somos organismos vivos, todo lo que yo haga se me retorna, ¿no? O sea, lo que se siembra se cosecha. En ese sentido, lo que hagamos con nuestro cuerpo, si no le prestamos atención, por ejemplo, a nuestro cuerpo, y estamos siempre pensando en otras cosas, y el cuerpo es como un estuche, que es un poco la idea del viejo paradigma, ¿no? Como un estuche que uno jala, ¿no? El vínculo, ahí no se está trabajando salud. Eso genera enfermedad, o sea, esa desunión, ese no vínculo, uh-huh, con una misma, con el cuerpo, con el planeta. Esas separaciones ha ido generando diferentes estilos de enfermedad. O sea, seguimos reforzando en el viejo paradigma la separación, la dualidad. Desde este lugar es integración. Exacto. Y bueno, y todo lo que pasa hoy en día en nuestro planeta, ¿no? Entonces, se considera el otro como enemigo, en vez de ver un poco el tema del el paradigma de ganar-ganar, es decir, que todos estamos dentro del mismo planeta. Entonces, si dañamos un área del planeta, nos estamos dañando todos y viceversa, ¿no? Igual en nuestro país, ¿sí? O sea, si prestamos atención a todo Costa Rica, si prestamos atención a todo el planeta, lo más probable es que todos ganemos. ¿Cómo lo aplica? ¿Cómo se aplica estas ciencias energéticas como un ejemplo para el día a día, para la vida? Bueno, hay varios planos que trabajamos, ¿no? O sea, para nosotros, cada vez que hay una sanación personal, se está aportando a una sanación colectiva. O sea, parte de los problemas del ser humano actual, por ejemplo, la cantidad de cáncer que hay hoy en día, la gente en angustia, en estrés, habla también de lo que está pasando en el colectivo humano. ¿Sí? Uh-huh. El ser humano se siente muy presionado, hay muchos tóxicos, ha habido un abuso de tóxicos. De hecho, los médicos de más avanzada que trabajan con esos nuevos paradigmas
como las ciencias energéticas, plantean que hay muchas enfermedades, por no decir todas, que tienen como origen los tóxicos ambientales, los tóxicos químicos y los tóxicos emocionales, ¿sí? Que se agravan cuando hay un no vínculo, ¿cierto? Porque si no escuchamos nuestro cuerpo, igual sufrimos, digamos, lo que está pasando en lo cotidiano y no estamos gestionando bien nuestro mundo emocional. Entonces, las ciencias energéticas tienen varios planos de acción. Por ejemplo, se sabe que el ser humano tenemos 7 centros de energía, varios cuerpos, que antes esto no se aceptaba porque hasta hace poco, la ciencia del viejo tiempo, por decirlo así, si algo no se comprobaba, si no era evidente, pues no era científico, ¿no? Claro. Ahora, como hay máquinas ya más sutiles que perciben lo vibratorio, las frecuencias, entonces se comprueba que efectivamente el ser humano tenemos centros de energía. Ahí se junta también con el tema de la acupuntura, o sea, con viejas culturas, antiguas culturas, que sabias, ¿cierto?, que tenían una noción no tan dual, ¿no?, de cuerpo y alma, sino de varios cuerpos, ¿no? También en ciencias energéticas trabajamos con el alma, se le llama la almendra vibratoria, o sea, ya se observa. Hay varios niveles de acción, digamos, para el tema de... Nosotros articulamos el tema de salud con crecimiento humano, crecimiento personal. ¿Cómo sería esta parte de la vibración, del tema vibratorio? Bueno, ese es un tema interesantísimo. Yo a veces en los alumnos en la universidad pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, hasta no hace mucho, el cómo llegaba la información a una radio... ¿Sí? Esto hace pocas generaciones hubiera sido magia, algo raro, ¿sí? Claro. La radio percibe una información a través de ondas y por eso llega la música a nuestros aparatos. Digamos que así como las máquinas perciben información en diferentes frecuencias, el ser humano también percibimos información en diferentes frecuencias. Entonces, cuando se empieza a hablar de lo vibratorio, es porque nos damos cuenta que muchos de los nuevos paradigmas científicos aplicados al desarrollo humano, al crecimiento personal, da muchos elementos. Una de ellas es que el ser humano es capaz de subir su nivel vibratorio. Es más, no solo mentalmente y emocionalmente, también celularmente. Sí, esa es la nueva... Todo eso que se habla ahorita de cómo las células se pueden regenerar a sí mismas y cambiar. Exactamente. Bueno, ese es parte del nuevo paradigma, porque en el nuevo paradigma se ve que como nuestro cuerpo también es inteligente y las células también son inteligentes, entonces, claro, todo está interactuando. Y uno lo ve también, me lo comentaban otras personas, que cuando empiezan a hacer este tipo de trabajo, no solo se sienten mejor, sino que se ven mejor físicamente, precisamente porque esa vibración ha cambiado en ellos. Sí, cuando la vibración pasa a ser más alta, es como que la persona fortalece sus facetas. Hablamos de facetas, tenemos varias facetas del ser humano, ¿no? Entran a jugar las facetas más logradas, digámoslo así. Entonces, es como que se amplía la conciencia. Se puede ver más, se puede ver más a favor del objetivo mayor, digamos, ¿no? A favor de la vida, no a favor de solo mis intereses, a favor del país o del planeta, no solo de mi grupito o de mi partido, por dar un ejemplo. Debo tener una mirada interna y puedo ver exactamente, el mundo. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, la posición, inclusive ahí se empieza a retomar el tema del amor, ¿no? Pero el amor no como apego, no como sufrimiento, sino el amor a la creación, el amor a la vida misma, ¿no? que es un nivel vibratorio mucho más alto, ¿no? De hecho, se plantea que es una energía universal. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte comercial y volveremos pronto con ustedes. Gracias por quedarse con nosotros. Hoy en Ciencias Energéticas y Psicología Transpersonal en Palabra de Mujer. Gigi, ¿cuál es el papel que cumple la cultura antigua y las orientales con respecto a las ciencias energéticas? Sí,
digamos que hasta hace poco, la generación de nuestros abuelos, bisabuelos, había un poco el tema de verdades absolutas, es decir, lo que se aprendió se enseñaba a la siguiente generación. Entonces, eso es y punto. Eso es y punto, exactamente. Y calladitos más bonitos, sí, ni, sí, sí, ni sí. Se cuestionen. No, inclusive yo me acuerdo de los abuelos que si alguien estaba de pareja con alguien de otra cultura, eso era mal visto, sí, como que era malo, ¿no? Entonces es como que heredamos sociedades con muchos miedos, ¿no? Miedo a la diferencia. Y creencias limitantes. Y creencias muy limitantes, muy excluyentes, ¿no? Sí. Tal cual el patriarcado, dicho sea de paso, hablando aquí de palabra de mujer, o sea, heredamos de las generaciones anteriores verdades excluyentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, un movimiento, una tendencia que ha habido en las últimas décadas ha sido un intercambio entre diversos continentes, culturas, etc. Entonces, por ejemplo, mucha gente del llamado primer mundo, o de Europa, de Estados Unidos, fueron a estudiar a Oriente, también vinieron a estudiar con las culturas indígenas, con maestros indígenas, también diversas culturas, y viceversa, mucha gente de África, de Asia y de América Latina fueron a estudiar medicina, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos. Y llega un momento en que los vínculos humanos, bueno, una de las preguntas era, ¿y por qué la verdad va a ser propiedad solo de una cultura? Uh-huh. ¿Por qué el modo de ver la realidad va a ser solamente la que marca a una cultura? ¿Y por qué eso se metió hasta en el mundo académico, ¿no? Claro. O sea, se plantea que la ciencia es lo que tal cultura dice. No habría que escuchar las informaciones de las diversas culturas para ver. Y claro, eso ha sido una sorpresa hermosa, la verdad. De hecho, me tocó estar muchas veces, estudié en Francia y llegaban colegas de todos los continentes. Entonces, la ruptura de prejuicios, el aprender a escucharnos de otra manera. Integrar. Exactamente, la palabra integración. El prestar atención a cómo los modos de comprensión de las distintas culturas amplían nuestras posibilidades de elevar la calidad de vida, también de nosotros abrirnos a una mayor percepción, de tener una visión más amplia, ¿no?, de todo. Y eso es a lo que nos está llevando la vida en estos momentos. Cuando vemos el ámbito mundial, realmente a eso nos conlleva, es a integrar, a vernos incluyentes. Exactamente. No vernos como seres humanos, nada exactamente, más. Exactamente. Qué lindo. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahora ya se integra lo de los siete chakras, que es de origen hindú, los meridianos, ¿no?, la cultura china. O sea, ya hay un montón de científicos que están integrando conocimientos ancestrales. Y a mí siempre me gusta, como latinoamericana, subrayar también, ¿no? En Francia, hace años, imagínense que habíamos un montón de psicólogos, médicos en Francia. Y los franceses lo que nos dicen es, ¿saben qué? La Tierra es un organismo vivo, por lo tanto, la Madre Tierra es real. Por lo tanto, las culturas indígenas de nuestro continente tenían razón. Yo cuando comenté aquí eso, estábamos en una reunión con mujeres bribris y cabécares, y una de ellas, una líder muy importante, se queda pensando, ¿no? Y entonces de repente nos dice, ¿no?, y me dice, lo increíble es que ustedes no se hayan dado cuenta que la Tierra era un ser vivo. ¿Cómo puede emerger la vida? O sea, tú pones la semilla ahí y emerge la vida si no fuera un ser vivo, ¿no? La cosmovisión de los indígenas, integrándolo. Y ahí me di cuenta lo fuerte que son las ideas rígidas, las ideologías, para marcar una manera de ver la realidad. Y cómo cuando nos animamos a entrar en apertura y nos planteamos otras maneras de ver la realidad, pues eso nos ayuda en todos los sentidos, ¿no? A crecer, ¿no?, a ser mejores personas, a tener más vínculos, a una escucha mutua, ¿no? Aceptar, por ejemplo, nuestros mestizajes en nuestro país y continente, ¿no?, como riqueza y no como problema, ¿sí? Eso es. A seguir integrando y sanando, sanando. Sanándonos a nosotros, sanamos el planeta. Para hablar de la psicología transpersonal, ¿cuál sería la diferencia
entre la psicología transpersonal y la psicología que normalmente conocemos. Sí. Bueno, quería que también comentarles que se acaba de formar la Asociación Transpersonal Iberoamericana. Yo soy parte de los fundadores de la directiva y soy el enlace con Costa Rica, o sea que si algunas personas están interesadas, pues estamos en esa apertura, ¿no? Que es un poco la inquietud de conectar los procesos psicológicos con lo espiritual. Además es interesante porque la psicología, de hecho esto es muy reconocido por todos los colegas de las distintas tendencias, hay que reconocer a Freud que abrió un campo interesante en el sentido de aprender a reconocer el inconsciente. ¿Va? El tema es que en el mundo académico, y eso no es solamente de la psicología sino de todo el mundo académico, al haber estado muy presente los paradigmas científicos del viejo tiempo, había como una prohibición o un tabú para hablar de lo espiritual. O se asoció mucho lo espiritual a las personas que están mal, ¿no? Como procesos psicóticos. Además, tal vez se asociaba un poco como a la religión y no a la palabra integral que es espiritual. Justamente, parte del proceso en estos últimos años es que el ser humano esté aprendiendo a diferenciar religión de espiritualidad. Por supuesto, se respeta a todas las religiones, pero también se ve que la espiritualidad es un desarrollo profundo del ser humano, que por qué negárnoslo, ¿no? De hecho, hay personas muy espirituales que no son religiosas. Exactamente. Ni creen en las religiones. Exactamente. Entonces, también. Sí. Y entonces la espiritualidad es una relación más profunda, ¿no? Con el universo, con la vida misma, con la creación, con, ¿no? Es un plano más profundo, ¿no? Entonces, digamos que la psicología transpersonal integra, reconoce el psicoanálisis, las distintas terapias humanistas, sistémicas. Para nosotros todo tiene su sentido. De hecho, hay psicólogos transpersonales como Ken Wilber que plantea que hay varios planos del inconsciente. Entonces, hay estilos de psicoterapia que trabajan un plano del inconsciente, otros otro plano del inconsciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que ya los humanistas empezaron a verlo es que por qué ver que en el inconsciente hay solamente planos patológicos, que también pueden haber otras informaciones en el inconsciente. Y en lo transpersonal se profundiza más de la mano con las ciencias energéticas y con los nuevos paradigmas. Y también en el respeto a la diversidad cultural, por ejemplo, hay muchos colegas que se ponen a meditar, ya esto ya hace bastantes años, yo también medito y doy también capacitación en eso. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que en la meditación se sube el nivel vibratorio. Ajá. Y entonces, ese también es una experiencia terapéutica, porque el ser humano se empieza a experimentar como real. Y lo integran en la meditación, en la psicología transpersonal. Sí. Sí. Entonces, en la psicología transpersonal, además de... Bueno, hay varias diversidades. Hay psicólogos transpersonales que pueden integrar psicoanálisis, hay otros que pueden integrar técnicas humanistas, o sea, hay una parte psíquica que la psicología sigue aportando, ¿sí? Ahora, paralelamente se va trabajando en una conexión más profunda con el ser. Entonces, ya no solamente, un poco la palabra que cura, ¿no? Hubo una época que hacer consciente lo inconsciente permitía al ser humano entrar en otro tipo de procesos, ¿no? Es decir, al ya no tener que estar taponeando sus informaciones, pasaba un monto de energía a favor de su calidad de vida, su percepción, su bienestar, la capacidad de gozo. Luego se ha visto que no solamente el ser consciente de lo inconsciente a nivel, digamos, de la infancia. ¿Por qué hablamos los psicólogos tanto de la infancia? Porque es el primer momento en donde, digamos, son los primeros seres humanos que conocimos al llegar al planeta, su mamá y papá, entonces nos cae ahí de primera línea, ¿no? Los cuidadores primarios. Pero si paralelamente a trabajar lo psíquico y la infancia, paralelamente se trabaja el ser, ¿sí? Es interesantísimo, ¿no? Porque es como
no solamente potenciar lo positivo, sino que el ser humano se encuentre más consigo mismo, ¿no? Sí, da para muchísimo. Vamos a un corte y regresamos con ustedes pronto. Gracias de nuevo por estar aquí en Palabra de Mujer y hoy con el tema Ciencias Energéticas y Psicología Transpersonal. Gigi, y hablando de Palabra de Mujer, y es tan bello este nombre en este programa, Palabra de Mujer, ¿cómo relacionamos la mujer en estos ámbitos que nos has estado hablando de ciencias energéticas, de la psicología transpersonal, que lo que estoy viendo es prácticamente es integrar, que dejemos de vernos como una entidad aislada, sino que con nuestros cuerpos para sanar, integrarnos con el resto? Sí. De hecho, como parte de co-creaciones, tenemos años de trabajar la psicología de la mujer, hacer talleres, porque hay una parte de investigación cualitativa, digamos, ¿no? Que cuando uno está trabajando directamente, tanto en el consultorio como a nivel de grupos, un poco lo que dijiste al inicio, ¿no? Como he trabajado con diferentes grupos de mujeres en América Latina y también algunos en Europa, nos dimos cuenta que hay muchas analogías. Una de ellas es que efectivamente el patriarcado ha generado sufrimiento, ¿no? Otra de ellas es que un poco el viejo paradigma más todos los sentimientos de culpa históricos que nos han metido las mujeres porque nos hicieron responsables de un montón de cosas. Hay una psicohistoria, digamos, muy pesada en el patriarcado que hace que las mujeres, sin darnos cuenta, porque a veces hemos trabajado mucho el tema de autoimagen, autoestima, pero muy sutilmente nos metemos un autogol o no nos damos tanta importancia o tenemos baja autoestima o desconocemos nuestro cuerpo como inteligente. Entonces, digamos que lo transpersonal nos invita a recuperar todos nuestros potenciales, a sentirnos vivas a través de todos nuestros cuerpos, a recuperar también nuestra conexión con la tierra, finalmente lo femenino, lo yin como creación en todos los sentidos, no solamente sí, el ser mamá biológica, sino el ser creadoras en todos los sentidos, ¿no? Nutricias, como la tierra. Sí, 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 sí. Entonces el pasar a conectarnos más con nosotras mismas, que nuestro cuerpo ya no como el espacio pecador, digamos, o como el espacio de violación, que dicho sea de paso, todavía el patriarcado, todos los análisis que hemos hecho las décadas pasadas, ahorita lo estamos viendo en vivo y en directo, todo sigue ocurriendo, ¿no? Entonces es como recuperar más nuestros recursos internos, todos nuestros potenciales, para seguir siendo co-creadoras, pero con más alianza entre mujeres a través de nuestro planeta, empezando por nuestro barrio, por nuestro país, etc. O sea, en vez de estar en competencia excluyente, que es un poco la herencia del viejo tiempo, recuperar nuestro potencial de alianza en donde nuestras fuerzas unidas es súper potente. Claro. Sororidad. Sororidad. Y no estar colocando siempre el poder en otros, ¿no? En el hemisferio norte, en los poderes económicos, en el presidente, y no en empezar cada uno con sus propias alianzas, ¿no? Sí creo que hay que hacer algunos cambios, pasar del modo de vida de sufrimiento al modo de vida en gozo. Hay psicohistorias claves en este sentido, ¿no? O sea, confiar más en nosotras mismas. Qué lindo. Y en las otras, y co-crear. Y co-crear desde el gozo, dejando el viejo paradigma, dejando el sufrimiento. Y si en algún momento emerge el dolor, pues lo asumimos por la sanación. Claro. Pero no rumiarlo, ¿no? Que es otra cosa. No quedarnos ahí. Exacto. Pues qué lindo cerrar desde ese lugar de observarnos, vernos, para transformarlo en eso que necesitamos todos los días y que el mundo necesita, que es nuestro gozo y nuestra sanación para integrarlo con amor.
Pues muchísimas gracias, Gigi, por este espacio, por venirnos a ampliar un poco sobre qué significa las ciencias energéticas, la psicología transpersonal, cómo podemos hacer este trabajo. Y gracias a ustedes una vez más por estar aquí con nosotras en su programa Palabra de Mujer. Su servidora, Ileana Cabañas.